Aprendamos del pasado. El 29 de marzo de 1847, después de un asedio de 20 días y un intenso bombardeo de la Armada estadounidense contra la ciudad de Veracruz, que costó la vida a 400 soldados mexicanos y a más de 800 civiles, niños, mujeres, ancianos, el puerto de Veracruz es ocupado violentamente por Winfield Scott, general en jefe de las fuerzas invasoras de Estados Unidos. Nunca olvidaremos la heroica defensa del pueblo veracruzano frente al enemigo de la patria.